presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando arduamente para avanzar con las obras pendientes que tiene en el país antes que termine su periodo presidencial. Ante esto, todos los fines de semana viaja al lugar donde las obras se están desarrollando y supervisar de manera personal los avances físicos. Ante esto, nadie le puede decir que sus obras están tiradas o abandonadas, tal como sucedió con unos reporteros de Telemundo, televisora estadounidense, quienes llegaron a la mañanera y el presidente López Obrador les dio el espacio para exponer sus preguntas o dudas. Venían con el fin de atacarlo y desacreditar todo el trabajo que ha hecho el presidente López Obrador. Al final, de una manera muy astuta, el presidente manejó la situación y ellos salieron con boca abierta al presentar la gran destrucción que está haciendo una empresa estadounidense conocido como Calica. Tal como lo ha dicho el presidente López Obrador, que su pecho no es bodega y dice todo lo que piensa, fue así que a los reporteros gringos de Telemundo quedaron callados al ver que no es fácil doblegar al presidente de México. Veamos este diálogo donde estos reporteros gringos tratan de impresionar al presidente y dejarlo en vergüenza, pero al final ellos salen con boca cerrada y sin decir nada abandonan la conferencia de prensa. Señor presidente, muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Vanessa Ock, trabajo en Noticias Telemundo y tengo dos preguntas para usted. La primera, el lema de su gobierno, la consigna de su gobierno fue desde un principio: por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, usted le ha fallado a esta población en algo vital, algo que está en la constitución de su país incluso, y es el derecho al agua. Según la CONAGUA, que es la entidad que regula el agua aquí en su país, más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Según la INEGI, más de 21 millones de mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Y estas poblaciones son las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, los más vulnerables, a los que usted le prometió prioridad. ¿Por qué no trabajó para ellos en este caso? Bueno, no se trata de polemizar, nada más decirte que si de algo me siento orgulloso es de haber participado, contribuido junto a muchos mexicanos, millones de mujeres y de hombres, a reducir la pobreza en México, como nunca se había visto en décadas. Ojalá y puedas conocer la información del INEGI, que es el organismo de las estadísticas. Entonces te vas a encontrar que a pesar de la pandemia y de problemas externos, México redujo el número de pobres en 5 millones de personas. 5 millones de personas. Y otra cosa que me llena de orgullo: se redujo la desigualdad, como no sucedía en décadas. Y esto tiene que ver, pues, con lo esencial, porque si se reduce la pobreza, quiere decir que la gente tiene mejores ingresos, mejor alimentación, acceso al agua y a otros satisfactores. Pero respetamos tu planteamiento, tu visión. Señor presidente, es que no es, es algo personal. Esos son los datos de la CONAGUA, de su gobierno, que está diciendo que sí, 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. O sea, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua.
La CONAGUA dice que pronto pero puede llegar el día cero. Empezaste hablando, discúlpame, empezaste hablando de la pobreza. Porque las comunidades vulnerables son las que menos tienen acceso al agua. Sí tienen acceso. Pero son los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de CONAGUA, dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. Bueno, o sea, tenemos otros datos, pues. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor sí, presidente, con todo respeto. Sí, yo también estoy usando datos de mi gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y eso no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, sí tienen acceso al agua. Es que ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos sí, aquí y con ustedes, sus expertos también. Ustedes, los medios de información en general, ¿sí? No son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. No, yo estoy haciendo mi trabajo. No te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo de que hace falta. Son las obras donde hay más problemas. Sí. 15 proyectos. Pero sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos. O sea, pero yo tengo otros datos y aquí está precisamente, estos son los planes prioritarios que tenemos y no tenemos problemas de agua. El 70% del agua de México está en el sureste, 70% de aquí. Donde tenemos más problemas es aquí, en la parte central y sobre todo en el norte del país. Y estamos trabajando, por ejemplo, terminamos un acueducto en Monterrey. Lo hicimos en 1 año. Hace 2 años hubo una crisis, una sequía que afectó en toda la zona metropolitana de Monterrey. Y en 1 año le dimos un abasto adicional de agua a Monterrey de 5,000 litros por segundo. Y hoy ya tienen agua, van a tener agua para 6-8 años hacia adelante. Con una obra que hicimos en coordinación con el gobierno del estado, con una inversión de 15,000 millones de pesos. Nada más para entendernos, esto no lo hacen en Estados Unidos. O sea, en 1 año, un acueducto
de 100 kilómetros para llevar agua de una presa a una ciudad de Estados Unidos, llevarle 5,000 litros por segundo. No lo hacen. Presidente, disculpe. Y nosotros, pero además de este, hemos hecho como 5 obras así en los pueblos yaquis, que son de los pueblos más pobres de Sonora. Acabamos de hacer un acueducto igual de 300 kilómetros para llevar agua a todos los pueblos de la cultura yaqui. Puedes ir a verlo. Te estoy hablando de los yaquis, ¿sí? El pueblo más pobre, más reprimido, ¿sí?, históricamente en el país, que los querían desaparecer en la época de la dictadura de Porfirio Díaz. Asesinaron a 15,000 para quitarles sus tierras y su agua. Entonces, pero nos llevaría aquí bastante tiempo polemizar sobre esto. Por eso me fui a un dato en lo general, a decirte, me siento muy orgulloso, ¿por qué no pones el dato de, aquí está, los pueblos yaquis? Pero ¿por qué no pones el dato sobre pobreza? ¿Cómo se ha comportado la pobreza en México? Señor presidente, entiendo lo que usted me está diciendo, pero ¿usted dice que usted no tiene un problema de agua en México? Sí. Ah, ok. México está atravesando una sequía severa. Sí, pero… Y si más de la mitad de sus habitantes no tienen acceso a agua todos los días, es un problema grave. Sí, pero porque se ha dejado pasar mucho tiempo el problema, no se ha atendido. Estamos avanzando bastante, bastante, bastante. Pero no es la mitad, son 21 millones. Perdón que me meto. No, pero no, pero no se trata de eso. Se trata de aclarar, ¿no?, las cosas. Entonces, decir que estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero se le está dando preferencia a los pobres. Es que tú comenzaste diciendo de que yo incumplí con mi compromiso de atender a los pobres, y no. Bueno, cuando estamos investigando sobre el agua, esas comunidades, las más vulnerables, son las que menos tienen acceso al agua. Sí, ojalá y nos invites para ir juntos, y te acompañaría. Sí, no te van a llevar a donde nosotros queremos. Vamos a ir donde tú digas, pero nada más que vaya contigo, o que puedas entrevistar al director de la Comisión del Agua, al ingeniero Germán Martínez, y que él te informe de todo lo que se está haciendo, dónde tenemos más problemas de escasez de agua. Te puedo decir, imagínate el problema de agua en la laguna del estado de Durango y de Coahuila. Ahí hubo una sobreexplotación de los acuíferos. En todo México. Y empezaron, ¿sí?, a perforar cada vez con más profundidad hasta que encontraron agua contaminada con arsénico. Y durante mucho tiempo, los gobiernos, que antes no eran cuestionados por los medios del extranjero ni por los medios nacionales, con honrosas excepciones, durante muchísimo tiempo lo que hicieron fue instalar, en algunos casos, plantas de tratamiento
de arsénico. Imagínate lo que eso significa, que llegues a una región, a una ciudad, y que sabes que el agua que te estás tomando fue tratada para quitarle el arsénico. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos un programa que se llama Agua Saludable para la Laguna, para utilizar no agua subterránea, sino agua superficial de unas presas no contaminadas. Es una inversión también como de 15 mil millones de pesos para darle agua a 9 municipios de la laguna. Agua no contaminada con arsénico. Entonces, todo esto podrían explicártelo bien, lo hacemos con mucho gusto para que tengas pues una información amplia, porque no hay texto sin contexto. Pues bien, señor presidente, le tomo la palabra. Me encantaría que usted me acompañara y poder dar todas esas cifras. Pero Germán sí. Germán sí te acompaña. Perfecto. Y porque sí es un problema a resolver, el problema del agua. Grave. Se tiene que pensar incluso en decretar zonas donde no se permita ya la extracción de agua y orientar, ayer hablábamos de eso, el desarrollo como lo estamos haciendo del país hacia donde hay agua. Sí, sí, en el periodo neoliberal o neoporfirista o de pillaje que padecimos en México hasta el 2018, se fueron buscando trabajo por la crisis económica, lo que no sucede ahora, porque nosotros tenemos menos desempleo que Estados Unidos. México es de los países con menos desempleo en el mundo, casi tenemos empleo pleno. Pero en ese tiempo que no había trabajo, se fueron nada más de Veracruz a trabajar a ciudades fronterizas y a Estados Unidos más de 1 millón de veracruzanos en todo el periodo neoliberal. Resulta que en Veracruz hay agua. Veracruz es como una república, no es un estado, como sucede con otros estados de México, porque tienen de todo, tienen muchos recursos naturales, pero no había oportunidad para la gente. Ahora es distinto. Entonces, están regresando. Bueno, hasta nos están invadiendo, y lo digo de manera fraterna, nos están invadiendo fraternalmente de estadounidenses que se han venido a vivir a México, pero muchísimos, y son bienvenidos, porque nuestro país está considerado como uno de los países con más cultura en el mundo, y es uno de los países con más felicidad de su gente, y en toda América es el segundo país con el gobierno más confiable. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Entonces, esto, a ver, ¿por qué no? El 96% tiene agua de, sí, de los mexicanos. Eso es el INEGI. Sí, sí, yo tengo, sí, ese pero, dato. No nos vamos a meter a eso. Pero sí, me interesa la de pobreza. Además, me da oportunidad, porque si no me acusarían en el INE que estoy presumiendo. Mira esto.
Esto es, cuando salieron estas cifras, es una encuesta que se hace cada 2 años de ingresos gastos, que hace el INEGI. Por ejemplo, este año van a levantar en julio la que van a dar a conocer en la, pero la dan a conocer un año después, la van a dar a conocer el 25, en julio del 25. Esta la levantaron en 22 y la dieron a conocer en julio del 23. Estaba pasando la pandemia. Yo por eso creo que la del 25, que van a levantar este año, en julio, va a ser mejor todavía, porque los programas de bienestar han habido cambios muy importantes. Antes se atendía a los de arriba, a los potentados, y había mucha corrupción, se robaban el dinero. Y ahora la estrategia es distinta, ya no aplicamos la llamada política neoliberal. Ahora se atiende a la gente de abajo hacia arriba. Somos 35 millones de hogares en México, 35 millones de familias, 32 millones de los 35 reciben de manera directa, cuando menos, un apoyo, un programa de bienestar, una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Eso no sucedía. Al pueblo no le llegaba nada. Solo iban a ver a la gente, sobre todo a los pobres, cuando necesitaban los votos, a repartir migajas, dádivas, despensas, materiales de construcción, incluso dinero en efectivo. Traficaban con la pobreza de la gente. Eso ya cambió. Y nos da mucho gusto y nos llena de orgullo. Entonces, esto pues es lo más importante de todo. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Pues, por cierto, sé de Telemundo porque ayer me sucedió algo. ¿Qué pasó? Mire, ahora con lo de Ecuador, pues todos los gobiernos, ¿no?, y los pueblos de América se han portado muy bien, y el gobierno estadounidense, después de una declaración, vamos a decir, poco definida, ambigua, cuando les mandamos información, yo le mandé información directa al presidente Biden con un video de cómo allanaron, de cómo tomaron, asaltaron nuestra embajada, ya la respuesta fue distinta. Ayer o antier, ayer, respondió el asesor de seguridad Sullivan, el jefe de gabinete de seguridad del presidente Biden, ya condenando, ¿no?, los hechos, porque como no tienen allá un gobierno monolítico, pues en ningún lugar hay un gobierno monolítico, sí, siempre hay posturas distintas. Entiendo que el Departamento de Estado tiene una postura, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca. Entonces yo quería que el presidente Biden conociera lo que pasó, lo que sucedió. Y ya había el Departamento de Estado fijado una postura, pero en esos términos, bastante indefinida. Y ya la de ayer fue una postura muy definida, que le agradecemos mucho al presidente Biden y de manera especial al señor Sullivan.
porque lo ameritaba. Porque más somos pueblos vecinos, hermanos, socios. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y todos los pueblos de América solidarizándose, presidentes hablando conmigo, expresando su apoyo. Entonces, ya ayer resuelve Estados Unidos apoyar de manera más firme y clara. Pero ayer mismo en la noche, de repente me dice Laura, me dice, mire lo que hay, una supuesta declaración en Telemundo, sí, por eso me acordé, del ministro de Defensa de Estados Unidos. ¿Por qué no la pones? Y me la está leyendo a las 7 de la noche. Esto fue mediodía, ¿no? Me está leyendo a las 7, 8 de la noche. Para que andemos con cuidado. ¿Sí? Hay un dicho en mi tierra, en mi agua, según el cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque se puede uno espinar. Pero miren, ¿por qué no lees la nota? Fíjense lo que decía. Bueno, era una nota. Perdón. Supuestamente, a ver, ya, por favor. Okay, es una nota que circuló en WhatsApp atribuyéndole a Telemundo el origen, que es una supuesta declaración del ministro de Defensa de Estados Unidos. El ministro de Defensa de Estados Unidos felicitando supuestamente al gobierno del presidente Noboa por haber tomado la embajada nuestra, y se la atribuían a Telemundo. Sí. Y esta es la nota de Telemundo desmintiendo que ellos no publicaron, sí, pero esta información. ¿Por qué no pones lo que decían? La nota, la falsa. La falsa. Fíjense la falsa. A ver si no le suena bastante apegada al pensamiento conservador, y quién sabe quiénes son estos duendes, ¿eh? Pero todo esto hay. Me la estaban leyendo y le dije no, porque me la mandó el embajador. ¿Quién? Me la mandó el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gives, preocupadísimo. Pero ¿cómo un secretario de Defensa va a contradecir la postura de un presidente? ¿La tienes? Señor presidente, pero ahí precisamente en el artículo está diciendo claramente que Noticias Telemundo no publicó eso, no, y que no, es no, falso. No, a lo que me refiero es pura casualidad. Okay. O sea, no, yo no estoy culpando a Telemundo. Yo lo que estoy diciendo es que ayer me pasó esto. Okay. ¿Sí? No, para nada. O sea, usaron a Telemundo, donde supuestamente el secretario de la Defensa del gobierno de Estados Unidos había declarado de que felicitaba al presidente Noboa por el asalto a nuestra embajada. Pero le estoy hablando de que el embajador nuestro en Venezuela, que es una gente seria, Leopoldo de Gives, preocupado, porque eso estaba en las redes, me mandó el documento. Cuando me lo están leyendo, digo, no es cierto. No puede ser cierto. Y sí,
Al rato ya, ahí está. Esto es lo que circuló en WhatsApp, que es falso, que no es de Telemundo, pero que se le atribuye a Telemundo. Y le pone noticias Telemundo, que no es. Dice, conflicto diplomático Ecuador-México, fechado en Estados Unidos. Dice, el ministro de Defensa, Lloyd Austin, hoy hizo un paréntesis en una junta gubernamental y se refirió al tema diplomático que ejercen las embajadas. Estos recintos no están autorizados a recibir delincuentes, criminales, narcotraficantes, prófugos por desfalcos constitucionales y comerciales, afirmó Austin. Lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador es un aviso para el mundo que un recinto diplomático no es guarida para este tipo de antisociales. Ecuador, comandado por su presidente Noboa, ha tenido la valentía de mostrar a todo el mundo que no hay sitio donde puedan esconderse los delincuentes. La incursión en la Embajada mexicana y su negativa de no entregar al expresidente Glass, quien tiene cargos de todo tipo y no obedecer las normas diplomáticas, dejará grandes cambios en la política corrupta de muchas embajadas. La próxima semana me reuniré con el presidente Biden y expondré el tema de Ecuador y su decisión de irrumpir en la Embajada de México, y capturar a un prófugo solicitado, narcodelincuente político que ha desfalcado las arcas de su país y que pretendía huir a México, situación que Noboa ha frenado y ha puesto ejemplo y sobreaviso al mundo entero que las embajadas son recintos diplomáticos y no hotel con seguridad para antisociales, subrayó el ministro de Defensa de los Estados Unidos, lo cual es falso. ¿Y usaron a Telemundo? Pues estamos en una época muy difícil cuando hay que verdaderamente verificar de dónde viene la información. Fíjense cómo tenemos que estar a las vivas. Así es, así es. Y señor presidente, lo último que le quería preguntar, hace unas semanas un equipo de Noticias Telemundo de aquí de México viajó a la Riviera Maya y visitaron los cenotes y el proyecto del Tren Maya, y ellos se dieron cuenta del momento, grabaron el momento en que uno de estos pilotes de hierro rompía todo este ecosistema tan sensible y único de los cenotes y llegaba hasta el agua. Había allí una persona experta en agua y experta en cenotes que midió los niveles del agua y constató que no es como usted dice, que estos pilotes de hierro están recubiertos con un material para proteger este ecosistema súper sensible, sino que había óxido que está llegando al acuífero, al nivel subterráneo del agua. Entonces, la pregunta es, este es el legado ambiental de su gobierno, o sea, hay por lo menos 122 cenotes que están afectados por la construcción del Tren Maya. ¿Por qué no protegió la naturaleza como usted dijo que lo iba a hacer al principio de su gobierno? Lo estamos haciendo, estamos protegiendo. Ese hecho tuvo que ver con un accidente que estamos remediando. Esto que dice, ya tenemos una solución de remediación a ese sitio, es un solo caso. ¿Y cuál es la solución, presidente? La solución es limpiar, porque si se desprendió concreto y se están limpiando todo el sitio. Estamos trabajando en eso con especialistas para remediar la situación y procurar que eso no vuelva a pasar. Es un solo asunto, un solo caso. Pero es lo mismo. Ustedes, con todo respeto, y sobre todo quienes están detrás de estas denuncias pseudoambientalistas que no nos ven con buenos ojos porque ellos pertenecen al bloque conservador al que nosotros enfrentamos, ven nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Por ejemplo, no vieron, tú sí, porque aquí estabas, lo que estábamos mostrando, lo que hizo una empresa estadounidense, ahí cerca, como a 10 kilómetros, lo que ha venido haciendo
de manera impune una empresa estadounidense que se lleva, imagínate esos cenotes, estamos hablando de un solo sitio que estamos remediando, pero imagínate muchos que los utilizan, todo lo que extraen, utilizan toda esa superficie como banco de material y se llevan todo ese material en barco para arreglar las calles y las carreteras de Estados Unidos. O sea, ¿cómo destruyen el paraíso impunemente? No tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. Al contrario, este gobierno es el que más superficie, zonas protegidas ha decretado en toda la historia del país. En primer lugar, en proteger la naturaleza. No hay ningún gobierno, ni Estados Unidos, que destine tanto presupuesto. Y no te reto, quiero nada más que lo constates, ¿sí?, a la siembra de árboles. Nosotros estamos sembrando 1,000 millones de árboles. Nosotros destinamos 2,800 millones de dólares cada año para apoyar a 450,000 campesinos sembradores para que cultiven sus tierras con árboles maderables y frutales. Eso no lo hace ningún gobierno en el mundo, y te subrayo, no lo hace en Estados Unidos. Entonces, te voy a mostrar lo que hacía la empresa Vulcan, y esto no lo veían ustedes, ni los ambientalistas, ni nadie. Mira esto. A ver si hay. Bueno, este es el barco. En este barco, este es el Caribe. En este barco se llevaba toda la piedra, todo el material extraído de esa región que les preocupa a ustedes. Síguele. Miren lo que hacían. Eso es una barbaridad, señor presidente, y le prometo que nosotros vamos a investigarlo. Ojalá, y reportarlo si es el caso. Para. Es cómo destruir el paraíso. Es esto. Son 2,000 hectáreas. Y tenemos una denuncia presentada. Y estamos seguros que muchos, por esta denuncia que presentamos, están ayudando a pseudoambientalistas vinculados con grupos de derecha o conservadores de México para ponernos en igualdad de circunstancias, nada más que no somos iguales. Bueno, señor presidente, el daño a los celotes es irreversible. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su tiempo. A ti. Gracias por la oportunidad. Y queda abierta la invitación. Bueno, a desayunar.